Ahora vamos a hablar de las competencias asociadas y que son más comúnmente requeridas en los perfiles de ventas, en los perfiles comerciales. En este caso, y también empezando como siempre por las competencias instrumentales y asociadas al pensamiento, nos centraremos en el pensamiento analítico, que como ya comentábamos, se corresponde con el razonamiento deductivo, la capacidad de entender, de desglosar un problema identificando todas las partes que están implicadas y así establecer prioridades. Evidentemente, esto en una posición, este tipo de habilidad o esta competencia en una posición comercial es fundamental, ya que muchas veces, bueno, pues en las posiciones asociadas a ventas, posiciones asociadas a objetivos, debemos establecer muy bien los pasos que queremos seguir hasta llegar a conseguir lo que necesitamos. Y búsqueda de información. Esta es una competencia ya no tanto vinculada a una competencia de pensamiento, sino más bien instrumental, que su propio nombre lo indica todo, ¿no? Se basa en el deseo de conocer más y tener más información acerca de las distintas personas, de los distintos clientes o de los temas que nos ocupan. ¿Por qué es importante esta competencia en los perfiles de ventas? Porque si pensamos en cualquier posición comercial, por ejemplo, un delegado de ventas de la industria farmacéutica que se enfrenta, imaginemos, a un hospital nuevo, lo primero que debe hacer es obtener información sobre cómo moverse por los distintos servicios del hospital, a quién preguntar, quiénes son los decisores y quiénes son los líderes de opinión. Esto en esta especialidad como en cualquier otra, es decir, el buscar información, el indagar sobre las cosas, sobre los distintos aspectos de nuestro trabajo, es una competencia fundamental en el área de ventas. Respecto a las competencias de autogestión, aquí hablaríamos sobre todo, y yo creo que en el caso de ventas es muy evidente, la orientación al logro y la orientación a resultados, ¿no? Un buen comercial, un buen profesional que se dedique a la gestión de clientes, a la gestión de cuentas y que tenga objetivos comerciales, debe de tener una elevada orientación al logro, ¿no? Porque su trabajo principalmente se caracteriza en esto, ¿no? En obtener resultados. Al final es un trabajo que se basa en facturar, independientemente de los departamentos o de la especialidad en la que esté centrado, el sector en el que esté centrado, y el tener esa preocupación por maximizar siempre los resultados y obtener cuotas más altas, evidentemente en el caso de ventas es absolutamente fundamental. Es una de las competencias que debe estar más alta. E iniciativa. Como ya hemos comentado, pues la capacidad de identificar y actuar ante una situación, ante un problema o ante una oportunidad de forma proactiva. Un buen profesional que se dedique a las ventas, que se dedique a la labor comercial, yo creo que una de las principales misiones, objetivos que tiene es detectar oportunidades y actuar sobre ellas, ¿no? Si pensamos en perfiles de este tipo, pues al final, el ejemplo que siempre pongo, un delegado de ventas que no detecta una oportunidad de negocio, pues al final está perdiendo objetivos y está perdiendo resultados. En el caso de los perfiles de ventas, son muy importantes las competencias asociadas a la sensibilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Al final, la relación que tenemos con los demás, con las personas que nos rodean y que forman parte de nuestro entorno laboral. Una de las habilidades o de las competencias que debe destacar los perfiles de ventas es la comprensión interpersonal. La comprensión interpersonal entendida se podría incluso definir como la capacidad de empatía, ¿no? La capacidad de entender los sentimientos y las emociones, los pensamientos de los demás, de las personas que nos rodean, en el entorno profesional en este caso, aunque estos no sean explícitos. Esto, evidentemente, a un delegado de ventas, a un comercial, a un perfil comercial, le facilita muchísimo su trabajo en entender lo que, por ejemplo, en este caso puede necesitar un cliente, lo que está pensando,
cómo debe de hablar con él en función de su carácter, de su personalidad, de sus necesidades. Esto hace que maximice sus resultados, que al final es lo importante en el área de ventas, y que consigue, y que consiga lograr llegar a sus objetivos. Y el conocimiento de la organización. El conocimiento de la organización es una competencia súper importante en el área comercial y no es, como puede parecer, el entender el organigrama de la empresa a la que pertenezco o del entorno en el que trabajo, sino ir más allá. Es decir, es la habilidad de comprender y de diferenciar las relaciones de poder, tanto directas como indirectas, en la propia empresa o en otras organizaciones. Es decir, el saber quiénes son los decisores, quiénes son las personas que mandan, entre comillas, quiénes son las personas clave. Esto en una posición de ventas, en una posición comercial, es fundamental, tanto dentro de la propia empresa, tanto dentro de la propia organización para la que yo trabajo, como para el entorno en el que me muevo. Pongo el mismo ejemplo que antes, un delegado de ventas de la industria farmacéutica que visita un hospital, pues una de las primeras misiones que tiene para vender sus productos es detectar quiénes son los médicos, que son los líderes de opinión, las personas claves en ese hospital. Y, por último, las competencias de gestión de relaciones. Impacto e influencia, fundamental en los perfiles de ventas, que refleja la intención de persuadir, de convencer y de impresionar a los demás para que apoyen nuestros propios objetivos. El desarrollo de relaciones, que sean profesionales, que puedan establecer de una forma muy, muy fácil y mantener, no solo establecer, sino establecer y mantener relaciones con personas de su entorno, que les puedan ayudar profesionalmente. Es el denominado networking. Y evidentemente, junto con la orientación a resultados que hemos visto antes, la orientación al cliente, fundamental en los perfiles de ventas y muy asociada a la comprensión interpersonal. El descubrir lo que nuestro cliente necesita y trabajar siempre para satisfacer esa necesidad.